estoy, Señor, toma mi vida. Sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida. Sacerdote para siempre quiero ser. Al postrarme en tu presencia estoy temblando, consciente de mi nada y pequeñez, y al levantarme con tu espíritu divino, tu siervo consagrado yo seré. Mi vida como santo relicario, tu presencia a los hombres llevará, y en mis manos tus manos los bendecirá, y en mí tu corazón los amará. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. De tu amor estoy sediento, oh Señor, todo lo encuentro y soy feliz, y en mi pecho tu palabra incontenible, con su fuego al mundo entero abrazaré, y no importan ya las dudas y el temor, no importa, Padre Javier, tu amor todo lo puede y venceré, y no importa lo que venga hacia mi lado, paso a paso contigo contaré. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma la vida, de Padre Javier quiero ser. Tú eres digno de ser preferido, amado y servido sobre todo, Señor. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Nos ponemos en la presencia del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Padre Javier. Buenas tardes a todos aquellos que se están también conectando, a los aquí presentes, que también están mis padres, mi madre, mi padre, Candy, mamá Cristina, que ella también es mi madre, Marisa y Miki, ¿verdad? Y todos aquellos que están conectados en esta Eucaristía, hoy martes 26 de mayo, que celebramos la memoria de San Felipe Neri, ¿verdad?, presbítero de la Iglesia, y también pues damos gracias a Dios por el don del sacerdocio a la Iglesia, ¿verdad?, a la Iglesia, pero también pues a mí, humilde siervo del Señor, ¿verdad?, que a pesar de mi debilidad, pues el Señor ha querido llamarme al don, ¿verdad?, inmerecido del sacerdocio. Así que desde ya doy gracias a Dios, doy gracias a Padre Carlos, que se la ha estado ingeniando. Gracias, Padre, por gracias acogerme, hermano, por gracias ser un hermano ti, mayor que me lleve y que me ayude, ¿verdad?, en este ministerio. Y a todos los aquí presentes y los que están, ¿verdad?, también en las redes sociales. Que hay muchos fans, Padre, muchos. Vinieron tempranito a cantar la mañanita. Digo, el padre está durmiendo, váyanse y vengan después. No, pero se han hecho muy presentes en las redes. Muchas invitaciones, muchos mensajes, muchas por WhatsApp, por Facebook, por todos lados. Por eso decía que 2 años, pero un sacerdocio fecundo.
Y entonces pedimos al Señor hoy para ti la gracia, al principio de estas intenciones, la gracia de una perseverancia firme, fiel, hasta el final. Amén. Felicidades, Padre. Gracias, Padre. Padre, me pongo nervioso. Yo le decía al Padre allá, ustedes decían, ustedes, amor, los que están conectados, dicen, ¿y por qué los padres se están riendo allá atrás? Me decía, hace como mes y medio que no hacíamos una procesión. Que estábamos celebrando pues en la capilla del Santísimo, ¿verdad? Y era más breve. Y entonces, habrá procesión de salida también, Padre. No, y también, hasta la calle, sí. Entonces, pues imagínate, más todavía pues el corazón se estremece. Queremos seguir orando, ¿verdad? Por la situación que estamos viviendo de la pandemia, para que el Señor siga fortaleciendo a todos los enfermos, siga levantando, siga dando ánimo a todos aquellos que están en el frente de batalla en el departamento, ¿verdad? De lo que es la salud, en el área de la salud. Y también orar por todos los difuntos que, en verdad, que han fallecido por esta pandemia. Especialmente queremos orar por el eterno descanso de Wilma, Yanis Santiago, Juanita Nieves y Rafa Nieves. También queremos orar por Geñita, Luis y Cheo, por su eterno descanso. También en el novenario de Antonio Olavarría de las 80, de la comunidad de las 80, y por toda su familia, para que el Señor les dé fortaleza. También oramos por el eterno descanso de José Juan Sánchez, a intención también de su familia. Oramos también por Esteban Ortiz Rivera, por Ángel Cruz, que le decían cariñosamente Vivito, para que el Señor le conceda el descanso eterno. Y también por Héctor Ruiz Cruz, a intención de toda su familia. Hoy también queremos orar por la salud y el bienestar de Antonio, de Leopoldo y Josefina, para que el Señor les dé según su corazón, ¿verdad? Y sobre todo los mantenga firmes en la fe. Queremos también orar y felicitar a Maritza Lee, que está de cumpleaños. Muchas felicidades, muchas bendiciones. Y también el cumpleaños número 12 de Darían Michelle Moret Ortiz, de su mamá Michelle y sus hermanos, que no es aquí la secretaria, claro, sí, también de la parroquia. Así que felicidades. Muchas felicidades, muchas bendiciones de parte de nosotros de acá de la parroquia. También queremos orar en el cumpleaños de Zulmira Reséndez, a intención de su hermano Leopoldo Aguayo. Y también, pues, quiero orar, encomendar en esta Eucaristía a Lourdes Colón. Lourdes Colón está también de cumpleaños allá en el pueblo de Villalba. Y de manera especial, pues, tengo que encomendar a los jóvenes. No porque los prefiera, aunque tengo una opción preferencial por los jóvenes, porque así el Señor lo ha querido poner en mi corazón, no ha sido por voluntad propia. Pero tengo que encomendarme especialmente a la Comisión Diocesana de Pastoral Juvenil, que desde esta mañana me estaba mandando miles de mensajes en las redes y en WhatsApp. Gracias a cada uno de ustedes por su entrega a la pasada Comisión de Pastoral Juvenil, a todos esos jóvenes pejoteros de nuestra diócesis que oran no solamente por mí, sino por todos los sacerdotes. Y yo sé pues que en ellos, también nosotros los sacerdotes, vemos el rostro joven de Jesucristo, un Jesucristo que se hace presente y que nos acompaña. Y por tantas y tantas personas, le decía el Padre, son tantos mensajes que uno no logra pues alcanzarlos a todos. Pues aquellos que estén conectados por aquí, muchas gracias por esos mensajes, por su presencia, por su cercanía, pero sobre todo por su oración. Eso es lo más importante. Entonces, encomiendo a todos, a cada uno de ellos. Ustedes conocen sus nombres, su rostro, la familia, los matrimonios, jóvenes, adultos, ancianos, todos. A todos los encomiendo para que el Señor les siga ayudando a caminar en medio de estas circunstancias y a su tiempo podamos vernos y también abrazarnos, ¿verdad? Como dice el Padre, estamos en la cruz, pero resucitado. Es el misterio, ¿verdad?, de nuestra fe. Así que con este gozo, pero también con reconociendo nuestra debilidad, reconociendo también que el don que se nos da, que es el don de la palabra, el don de la Eucaristía, es muy grande y nosotros muy pequeños. Por eso es con humildad, reconocemos nuestros pecados, reconocemos nuestros errores y le pedimos al Señor que tenga piedad de cada uno de nosotros. Yo confieso
ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios nuestro, que elevas a tus servidores fieles a la gloria de los santos, concédenos que el Espíritu Santo nos encienda con aquel fuego que penetró admirablemente el corazón de San Felipe Neri. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Nos sentamos para escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, desde Mileto, mandó Pablo llamar a los presbíteros de la iglesia de Éfeso. Cuando se presentaron, les dijo: vosotros sabéis que todo el tiempo que he estado aquí, desde el día que por primera vez puse pie en Asia, he servido al Señor con toda humildad. En las penas, pruebas, y me ha procurado las maquinaciones de los judíos. Sabéis que no he ahorrado miedo alguno, y hoy he predicado y enseñado en público y en privado, insistiendo a judíos y griegos a que se conviertan a Dios y crean en nuestro Señor Jesús. Ahora me dirijo a Jerusalén, forzado por el Espíritu. No sé lo que me espera allí, solo sé que el Espíritu Santo, de ciudad en ciudad, me asegura que me ha guardado cárceles y luchas. Pero a mí no me importa la vida. Lo que me importa es completar mi carrera y cumplir el encargo que me dio el Señor Jesús, ser testigo del Evangelio, que es gracia de Dios. He pasado por aquí predicando el reino y ahora sé que ninguno de vosotros me volverá a ver. Por eso declaro hoy que no soy responsable de la suerte de nadie. Nunca me he reservado nada, pues he anunciado enteramente el plan
de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Derramaste a tu heredad, oh Dios, una lluvia copiosa, aliviaste la tierra extenuada. Y tu rebaño habitó en la tierra, que tu bondad, oh Dios, preparó para los pobres. Reyes de la tierra, cantad al Señor. Bendito el Señor cada día. Dios lleva nuestras cargas, es nuestra salvación. Nuestro Dios es un Dios que salva. El Señor Dios nos hace escapar de la muerte. Reyes de la tierra, cantad a Dios. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique, y por el poder que tú le has dado sobre toda carne, dé la vida eterna a los que le confiaste. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Yo te he glorificado sobre la tierra, he coronado la obra que me encomendaste, y ahora, Padre, glorifícame cerca de ti, con la gloria que yo tenía cerca de ti antes de la creación, que el mundo existiese. He manifestado tu nombre a los hombres que me diste de en medio del mundo. Tuyos eran y tú me los diste, y ellos han guardado tu palabra. Ahora han conocido todo lo que me diste procede de ti, porque yo les he comunicado las palabras que tú me diste. A ellos las y ellos las han recibido y han conocido verdaderamente que yo salí de ti y han creído que tú me has enviado. Te ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por esto que tú me diste y son tuyos. Sí, todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo mío, y en ellos he sido glorificado. Ya no voy a estar en el mundo, pero ellos están en el mundo mientras yo voy a ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, martes 26 de mayo, la Iglesia celebra, como decía al principio de la Eucaristía, la memoria obligatoria de San Felipe Neri, sacerdote que le decían el apóstol de Roma, porque ayudó mucho en la reevangelización en el siglo XVI de Roma, un momento donde pues la fe estaba un poco tambaleante, había muchos males, tanto fuera como dentro de la iglesia, y San Felipe Neri ayudó mucho, sobre todo a través de los jóvenes. Y de la alegría, ¿verdad? San Felipe Neri también le conocían como el santo de la alegría. Y hoy también la iglesia se prepara pues para celebrar Pentecostés,
Ya dentro de unos pocos días estaremos celebrando esa gran fiesta de Pentecostés. Podríamos decir que el cumpleaños, la celebración del nacimiento de la iglesia. Porque aunque la iglesia estuvo siempre en el pensamiento de Dios y estuvo en gestación, podríamos decir, ¿verdad? En gestación, como el niño en el vientre de una madre, la iglesia siempre estuvo en gestación desde la antigua alianza. Pero es el día de Pentecostés que públicamente se proclama el Evangelio, el acontecimiento de Jesucristo. Y hoy, tanto la primera lectura, que es de los Hechos de los Apóstoles, como el Evangelio, si nos damos cuenta, ¿verdad?, si hemos prestado atención, son despedidas. Las despedidas siempre son difíciles. Y por lo menos a mí siempre pienso, pues, en la despedida de la... Siempre pienso en la muerte. Porque es que para eso nacimos, para morir. Y aunque es un tema muy tabú, pero es bueno recordarlo, porque entonces hacemos examen de nuestra vida. Hacemos examen si de verdad estamos amando a Dios, si de verdad estamos amando al prójimo, si de verdad estamos luchando. Digo luchando porque nunca la viviremos a plenitud. En esto le decía a un joven, ¿verdad?, un mensaje de texto, que no bastaba la vida para amar a Dios completamente y para conocerle. Nunca será lo suficiente. Y Pablo lo experimentó en su propia carne. Dice que en aquellos días, desde Mileto, mandó Pablo llamar a los presbíteros de la iglesia de Éfeso, o sea, aquellos sacerdotes, presbíteros. Cuando se presentaron, les dijo: ustedes saben que todo el tiempo que he estado aquí, desde el día en que por primera vez puse pie en Asia, he servido al Señor con toda humildad, en las penas y pruebas que me han procurado las maquinaciones de los judíos. Saben que no he ahorrado medio alguno, que les he predicado y enseñado en público y en privado, insistiendo a judíos y griegos a que se convirtieran a Dios y crean en nuestro Señor Jesús. La alegría de Pablo, a medio tal vez de la tristeza de la despedida de estos hermanos suyos en la fe de esta comunidad, era que creyeran en Jesucristo. Todos nosotros, cada cristiano, cada bautizado, su mayor alegría, su mayor anhelo, su mayor ganancia, pues será también la misma de Pablo, y más la de los sacerdotes, ¿verdad? Predicar a Jesucristo, amar a Jesucristo, enseñar a amar a Jesucristo. Siempre que se lo digo a veces a algunas personas que a veces preguntan, pues, que son muy generosas o cariñosas, detallistas para con los sacerdotes o consagrados, etcétera. La única alegría, por lo menos, yo creo que es la misma del Padre, la mayor alegría de un sacerdote, de un consagrado, de un diácono, de un obispo, la mayor alegría es que su pueblo ame a Jesucristo. Eso le basta. Todo lo demás es bonito, es gratificante, pero lo mejor, lo mayor, lo más importante es que amen a Jesucristo. ¿Cómo hacer feliz a una persona, ¿verdad?, a un cristiano, que ames a Jesucristo, que adore a Jesucristo, que alabe a Jesucristo, que sigas a Jesucristo? Dice: y ahora me dirijo a Jerusalén, forzado por el Espíritu. No sé lo que me espera allí, solo sé que el Espíritu Santo, de ciudad en ciudad, me asegura que me aguardan cárceles y luchas. Pero a mí no me importa la vida. Lo que me importa es completar mi carrera y cumplir el encargo que me dio el Señor Jesús, ser testigo del Evangelio, que es la gracia de Dios. Y es el deseo de cada cristiano. Podría parecer que, ¿verdad?, que es la misión solamente de algunos pocos, ¿verdad?, de los sacerdotes, tal vez del obispo, del papa, de las monjas. Pero la misión, la carrera, podríamos decir, ¿verdad?, igual que dice Pablo, de cada bautizado, de cada cristiano, es la misma que la que tuvo Pablo y la que tenemos tú y yo. Es ser testigo del Evangelio, que es la gracia de Dios.
sea, los apóstoles, los discípulos y discípulas del Señor, pudieron predicar el Evangelio, pudieron lograr, ¿verdad?, que tantas personas conocieran a Jesucristo, porque primero ellos eran testigos del Evangelio. Y el Evangelio no es una palabra muerta, el Evangelio no es solo un libro, el Evangelio es Jesucristo, la palabra de Dios hecha carne, la palabra del Padre. ¿Para qué? Para que el mundo crea. Dice al final, les he anunciado enteramente el plan de Dios. ¿Y cuál es el plan de Dios? Es que el mundo se salve. Hay muchos cristianos que les gusta estar condenando, pasando juicio. Es como que no han captado realmente la dinámica del reino, la dinámica del Evangelio. Jesucristo no vino a condenar. Eso sí, Jesucristo vino a decir, este es el camino, estas son las bienaventuranzas, este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo les he amado. Pero el plan es que todos se salven, el plan es que todos conozcan a Jesucristo. Entonces nosotros que ya estamos acercándonos a Pentecostés, podríamos preguntarnos si tú y yo realmente somos testigos del resucitado, si tú y yo realmente somos testigos del Evangelio ante el mundo, en la familia, en las redes sociales, que hoy en día pues ese es el lugar donde nos encontramos virtualmente. Es allí también soy testigo o soy un antitestimonio, ¿verdad? Porque una cosa es la debilidad, una cosa es la lucha, pero otra cosa es no luchar, darme por vencido, tirar la toalla. El Señor nos dice, ánimo, levántate. Dice que en aquel tiempo el Evangelio, según San Juan, Jesús levantando los ojos al cielo, dijo. Juan recoge como esta oración, ¿verdad?, de Jesús, ya cercana la llegada, el momento de su glorificación. Y esto no es después de la resurrección, es antes de la crucifixión. Porque Jesucristo se está despidiendo, le está dando como que las últimas palabras a sus apóstoles. Y son unas palabras, para mí, yo pienso que brotan de las entrañas de Jesucristo, o sea, brotan del corazón. Es como, me recuerda pues el lema de la etapa que estamos viviendo en nuestra diócesis, cómo ardía nuestro corazón. Hay que imaginarse cómo ardía el corazón de Jesucristo al despedirse de sus apóstoles, porque él sabía que resucitaría, él sabía, ¿verdad?, que esa semilla plantada en la tumba florecería, pero como ser humano, como hombre, pues le dolía. Por eso en el huerto de Getsemaní pues sufrió tanto. Dice que el Señor, dirigiendo su mirada al Padre, le dijo, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique, y por el poder que tú le has dado sobre toda carne, de la vida eterna a los que le confiaste. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Es una oración preciosa que podríamos leerla todos los días y examinarnos un poco, ¿verdad? Desde esta palabra que Jesucristo nos regala, que te conozcan a ti. Realmente conozco a Dios, realmente estoy palpitando con su corazón, me considero, tú y yo nos consideramos enviados de Jesucristo, o somos así como que discípulos anónimos. Somos anónimos, somos discípulos, pero que nadie lo sepa, como si fuera un traje que me quito y me pongo. Yo te he glorificado sobre la tierra, he coronado la obra que me encomendaste, y ahora, Padre, glorifícame cerca de ti, con la gloria que yo tenía cerca de ti antes que el mundo existiese. Este pasado domingo celebrábamos la ascensión a Jesús, que sube al cielo a la derecha del Padre, ¿verdad? El Padre le da toda la gloria. Dice que he manifestado tu nombre a los hombres que me diste de medio del mundo. Tuyos eran y tú me los diste, y ellos han guardado tu palabra. Es una palabra preciosa de Jesucristo. O sea, tu Señor, tu Padre, le has dado a Jesucristo unos hombres, ¿verdad? Unos hombres y mujeres.
estaban en medio del mundo, estamos en medio del mundo, pero no somos del mundo. Y ahí pues está nuestra lucha. ¿Cómo lograr estar en el mundo sin ser del mundo? Y a todos nos cuesta, yo el primero, a todos nos cuesta porque el mundo atrae, porque el mundo no es malo. El mundo ha sido creado por Dios en bondad. Lo que pasa es que ha sido herido por el pecado. Y a veces nos desorientamos mirando las bellezas de este mundo. Dice, tuyos eran y tú me los diste, y ellos han guardado tu palabra. Me pregunto, ¿verdad? Y te pregunto, ¿estamos guardando la palabra de Jesús? Aquellos discípulos de Emaús, ¿verdad? Que sintieron aquel ardor que decía, no ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las Escrituras. Era porque en su corazón débil, porque eran débiles, iban quejándose por la vida. Pero ahí estaba la palabra, las tenían guardadas en su corazón. Por eso fue capaz de encender el corazón. Entonces tú y yo, en nuestro corazón, ¿realmente estamos guardando la palabra de Dios? ¿Realmente estamos guardando la buena noticia? Y Jesús dice, ahora han conocido que todo lo que me diste procede de ti, porque yo les he comunicado las palabras que tú me diste, y ellos la han recibido, y han conocido verdaderamente que yo salí de ti, y han creído que tú me has enviado. Que tú me has enviado. Y así como el Padre envió a Jesús, Jesús nos envía a cada uno de nosotros. Te ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por estos que tú me diste y son tuyos. Al final, no somos de nuestros padres, no somos de la parroquia, no somos del obispo, no somos del papa, somos de Jesucristo. Jesucristo. Y falta que nos hace volver a Jesucristo, para poner nuestro corazón, nuestra mirada en Él, confiar, como Él dice, sí, todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y en ellos he sido glorificado. Ya no voy a estar en el mundo, pero ellos están en el mundo, mientras yo voy a ti. Es la promesa, ¿verdad?, de Jesús. Es hermoso porque nosotros a veces, ¿verdad?, nos preguntamos, ¿cómo yo puedo dar gloria a Dios? Y pensamos que pues hay muchas maneras de dar gloria a Dios, ciertamente. Y pensamos que pues que dar gloria a Dios, pues tengo que venir al templo. Pues sí, en el templo le damos gloria a Dios, ciertamente. La mayor gloria que se le puede dar a Dios es la Eucaristía. Pero la gloria que Dios desea es nuestra propia vida. O sea, es nuestra propia historia. Y podríamos decir, ay, pero es que hay tanta debilidad, tantos pecados en mi vida. Pues ahora no me acuerdo si fue a Santo Tomás o a San Jerónimo, no sé si el Padre se acuerda, que en un momento dado Jesús se le aparece y le dice, pídeme lo que quieras. Y aquel santo pues le decía, no quiero pedir nada, o sea, todo te lo doy. Y Jesucristo le dice, hay algo que no me has entregado, tus pecados. O sea, lo único que realmente podemos ofrecerle a Dios, que no es de Él, porque todo lo demás nos lo ha dado Él, son nuestros pecados, nuestras debilidades, y a veces las encerramos, ¿verdad? Los encerramos mucho por orgullo, por soberbia, por pensarnos que somos la gran cosa, por miedo. Pero no tengas miedo, o sea, abre el corazón y reconcíliate, abre el corazón y háblale con Dios. Abre tu corazón y glorifica a Dios en tu propia vida, con tus miserias, con mis miserias, porque todos tenemos luces y sombras. Pero por eso ha venido Jesucristo, ¿verdad? A derramar su luz, por eso el cirio pascual que todavía nos acompaña, su luz se derrama en nuestra luz. No me voy a alargar más porque después os coge el toque de queda a los que están aquí. Hay una frase de una canción que me gusta mucho, me ha acompañado muchas veces en mi vida. Yo no soy bueno recordando todas las letras ni a todos los autores, pero es de Juan Manuel Serrat, que le ponía la música y decía, caminante no hay camino, se hace camino al andar, ¿verdad? Se sigue caminando,
Incluso un momento dice, y no se vuelve la cara atrás. Vamos caminando. Y en la canción dice, y nunca busqué la gloria, ni mi canción dejar en los hombres. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y eso es lo que, esa es nuestra misión. Caminar. Caminar y llevar a Jesucristo. Ser enviados, ser testigos del resucitado. Que así sea. Presentamos a Dios nuestras oraciones, nuestras súplicas. Le pedimos por el Papa Francisco para que pueda seguir guiando a la Iglesia en unidad con todos los pastores, con todos los obispos. Encomendamos también a todos los sacerdotes, a todos los consagrados, consagradas, para que puedan siempre ser rostro de Jesucristo, buen pastor. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todas las naciones, especialmente nuestro país, Puerto Rico, para que el Señor siempre nos regale caminar en justicia y en paz, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que sufren la tristeza, la soledad, la depresión, a todos aquellos que están enfermos, todas las personas ancianas que se sienten solos, para que el Señor sea su fortaleza y en nosotros encuentren ternura, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestra comunidad, para que siempre el Señor se derrame y podamos ser una comunidad que testifique, que sea testigo del resucitado, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todas las intenciones de aquellos que están conectados a través de las redes, para que el Señor las acoja, ¿verdad?, en su corazón, y le dé también cumplimiento, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios nuestro, que conoces la vida de los aquí presentes y de todos aquellos que están conectados en las redes sociales, y sabes que estamos necesitados, escucha nuestras oraciones por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hombres.
príncipe desde tu nacimiento, con esplendor de santidad. Yo mismo te engendré como rocío desde el seno de la aurora. Tú eres sacerdote para siempre, mediador entre Dios y los hombres. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba en tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor, te ofrecemos este sacrificio de alabanza. Concédenos que, siguiendo el ejemplo de San Felipe, estemos siempre dispuestos con alegría a glorificar tu nombre y a servir a los hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Realmente es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Él mismo, después de su resurrección, se apareció visiblemente a todos sus discípulos y ante sus ojos fue elevado al cielo para hacernos compartir su divinidad. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y los arcángeles, que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar: Santo eres, Santo eres, Santo eres, Santo es el Señor. El cielo y la tierra de tu gloria. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en el cielo, en el cielo. Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz,
dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles, los mártires, el Beato Carlos Manuel y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco y a nuestro Obispo Rubén Antonio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta tu familia que has congregado en tu presencia. Reúno en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en cada uno de nosotros, en nuestros corazones, y movidos por el Espíritu Santo que se nos ha prometido, podemos decir como familia: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. ¿Verdad? Nos damos un signo de comunión fraterna. La paz. La paz. La paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. En este momento de la comunión, todos los que nos siguen y celebran esta Santa Eucaristía en su casa, en sus hogares, trabajo, en la calle, donde estén, damos gracias al Señor por el don del sacerdocio de Padre Javier Vega Graniela. Damos gracias al Señor por el don del sacerdocio, y meditamos y cantamos con esta canción. Lo dedicamos con mucho cariño, Padre. Desde la eternidad fuiste escogido, Padre Javier, ¿sí? Para consagrarte a la misión. Como Cristo, vino pan convertirás en cuerpo y sangre de nuestro Señor en el altar. Ofrecerás su sacrificio. Serás misionero. Instrumento entre los hombres para
salvación serás fiel ejemplo del amor que Cristo predicó y crecerás en virtud y santidad. El don del sacerdocio. Un aplauso al padre Javier. No te pares todavía, te quedas ahí antes que toquen. No me dejan pararme. Padre Javier, primero que todo, felicidades en tu aniversario sacerdotal y gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros. Muchas felicidades a Padre Javier, gracias por su compromiso y entrega con los jóvenes y la pastora juvenil. Muchas bendiciones. Hola Padre Javier, quería felicitarlo por su aniversario sacerdotal y muchas gracias por su cooperación en pastoral. Padre Javier, muchas bendiciones y felicidades en su aniversario sacerdotal. Agradecida por su vocación, por su acompañamiento a nosotros los jóvenes y ante todo la confianza en Jesucristo. Un abrazo. Segundo aniversario sacerdotal, agradecida a Dios por tenerte en mi vida. Muchas bendiciones, un abrazo. Saludos Padre Javier, en este día te quiero felicitar en tu segundo aniversario sacerdotal. Gracias por ser pastor de nuestro pueblo de Salinas. Gracias también por ser nuestro guía en la diócesis de Ponce y por acompañarnos en este camino de fe. Te envío un abrazo, mucho ánimo y muchas bendiciones. Felicidades en su aniversario sacerdotal. Gracias por todo lo compartido en este año y gracias por todo lo que hace nuestra pastora juvenil en Salinas. Gracias por todos sus consejos y por su acompañamiento espiritual. Gracias por siempre apoyar a la juventud, por los buenos momentos y todas las risas, pero especialmente por ser el reflejo de Jesús en todas nuestras vidas. El legado que dejaste en el diario nunca será descartado. Te queremos un mundo. Felicidades. Feliz segundo aniversario, Padre Javier. Gracias por ser el rostro de Cristo joven en
en el mundo y pues por ayudarnos y por su gran labor en pastoral juvenil. Muchas felicidades. Gracias por su segundo aniversario sacerdotal. Gracias por su servicio hacia la pastoral juvenil y que el Señor le continúe bendiciendo. Buenas, Padre Javier. Felicidades en el segundo aniversario como sacerdote. Gracias por siempre ser un gran ejemplo, especialmente para la pastoral juvenil y para Villalba, la casa que te dio crecer. Dios te bendiga, te quiero mucho y aquí. Hola, Padre Javier. Feliz aniversario. Parece que fue ayer. Gracias por tu entrega, gracias por tu compromiso con los jóvenes, gracias por todo lo que has hecho por mí y mi familia. Sabes que te lo agradecemos inmensamente. Te queremos mucho. Nos veremos pronto, Dios mediante, y nunca me cansaré de decirte gracias por ser sacerdote. Te quiero. Hoy se cumplen 2 años donde se multiplicó tu fe y la luz. Dentro de ti al recibir la vocación del sacerdocio como una bendición del Señor. Me enorgullece poder felicitar y celebrar aunque sea a distancia por segunda vez. Quiero agradecerte por ser la luz de Cristo en nuestra pastoral en Villalba y por tu amor y entrega hacia los jóvenes. Te quiero mucho, muchas bendiciones. Felicidades en este segundo aniversario de su ordenación sacerdotal. Gracias por su sí, por su vocación y muchas gracias por ser don de Dios y acompañar a los jóvenes en la pastoral juvenil. Gracias, Padre, por ser pastor con olor a oveja y acompañante en esta aventura hacia la santidad. Saludos, mi nombre es Edna Caecha y soy parte del proyecto de Mochila Católica y me uno a la gran celebración por el aniversario sacerdotal de Padre Javier. Una alegría inmensa unirme a esta celebración y más sabiendo que es parte del proyecto de Mochila Católica, pero también de la pastoral juvenil diocesana. Así que te sigo animando a echar para adelante, a seguir siendo el rostro de Jesucristo, el eterno joven, aún en medio de estos servicios y a donde quiera que vayas. Un abrazo grandísimo. Y de mi parte, felicidades, porque sin duda alguna, esto es motivo de alegría, tanto para ti, pero también para cada uno de nosotros. Un abrazo. Felicidades, Padre Javier, en su segundo aniversario sacerdotal. Decirle que está en nuestras oraciones hoy y siempre, y ante todo darle las gracias por ser ese acompañante fiel en las buenas y en las malas para todos los jóvenes, ¿verdad?, de aquí, de nuestra querida diócesis de Ponce, y que continuemos siempre caminando, como decía nuestro lema, hacia horizontes nuevos. Un abrazo, Padre, y muchas bendiciones. Gracias por su entrega y servicio como vicaria de nuestra parroquia y como vicaria de la pastora juvenil de nuestra madre diócesis de Ponce. Felicidades en este segundo aniversario sacerdotal y seguiremos orando por usted para que cada día sea imagen de Jesús vivo. Fuerte aplauso al Padre Javier, la pastoral juvenil, esta comunidad parroquia de Salina. Que venga el aplauso fuerte. Vale la pena, Padre Javier, vale la pena. Lo vale todo. Unas breves palabras, Padre, porque el toque de aquí. El padre es malo. Alegre. Y miren cómo no podemos saludarnos y felicitarnos así, Padre mío. Así. De codito. Ay, Señor. No, realmente, pues gracias, ¿verdad? Por tanto cariño de aquí, de la parroquia, de los jóvenes, ¿verdad? De nuestra parroquia. De los jóvenes de la pastoral juvenil de nuestra diócesis de Ponce, ¿verdad? Me sorprendió pues ver a muchos, ¿verdad?, de otras parroquias, Yaraica, de Santa Isabel, Aníbal, El Aila, que es de Patilla, y a muchos, de Villalba, sobre todo. Un fan internacional. ¿Eh? Un fan internacional. Muy emocionante, pues, recordar, ¿verdad? Recordar
cuando yo ahorita pues hablaba de la despedida, es porque pues ciertamente pues, pues uno pasa por muchas etapas en la vida y pues yo creo que al final de cuentas el padre le tiene que haber pasado igual. La primera parroquia en la que uno está, pues no es que sea mejor que en la que uno está ahora, pero pues le marca a uno para toda la vida. Aunque es el primer amor, le llamo yo. El primer amor, pues aunque se haya sido año y medio, ¿verdad? Pues, pues marca, marca mucho. Y pues fue en la Pascua que pues, yo le di el anuncio, toda la cuestión, las lecturas eran de despedida. Sí. Yo lo sabía, nadie lo sabía. Entonces, pues uno hace memoria. Pero lo que voy con esto es que pues cuando uno pues contempla, ¿verdad? Pues las fotos, los videos, pues uno es que pues logra ver lo que Dios ha hecho, no tanto lo que uno ha hecho, porque uno ve tantas fotos, ¿verdad? Ya viene de la Jornada Mundial en Panamá, en Costa Rica, y con las diferentes actividades aquí en Salinas y en la diócesis, y uno se sorprende, uno dice, wow, es el Señor quien hace esto. Así que no quiero desaprovechar el momento también, ¿verdad? Para invitar a ese joven que tal vez se está preguntando en su corazón si vale la pena, ¿verdad? Entregar toda la vida, entregar pues metas, sueños, familia, aunque siempre la familia esté, míralos aquí, están apegados. Un aplauso a mamá y a papá. Pero pues, vale la pena. Benedicto XVI, el Papa decía, Jesucristo no quita nada, al contrario, te lo da todo. Y ciertamente yo creo que pues, el testimonio de todo sacerdote es ese. Uno se siente realmente lleno de amor, lleno de la alegría de Jesucristo, y eso es lo que queremos testimoniar, ¿verdad? Como decía Pablo, a Jesucristo, la gracia del Evangelio. Así que muchas gracias a mis padres, pues gracias, siempre se me olvida en la familia, no porque no quiera darle gracias, sino porque me pongo pachoso. pero ellos saben, ¿verdad? Yo creo que las palabras no bastan. Durante toda mi vida y todavía, ¿verdad? Hasta el día de mi muerte o viceversa, porque es la realidad. Los padres, sobre todo, ¿verdad? Mamá, papá, pues siempre acompañan al hijo, siempre alimentan al hijo. Me alimentaron muy bien. Muy bien. Padre, no diga pero nada. Muy bien. Pero así como ustedes me daban todo lo mejor que tenían, ¿verdad? Pues ustedes hoy me traen el pan, me traen el vino, y yo les doy lo mejor que puedo darles, que es a Jesucristo. Amén. Entonces, un aplauso, venga. Y pues de eso se trata, ¿verdad? De ser familia. Y otra cosa, ¿verdad? Siempre me gusta decirlo también a los jóvenes o a cualquier persona, porque Dios llama a cualquier edad, ¿verdad? Que no piensen también que Dios nos llama en familias perfectas o así que viven en el cielo, en la estratosfera. No, son familias muy humanas, con sus sombras y sus luces, sus debilidades, como las tengo yo, como las tenemos cada uno de nosotros. Y es ahí donde Jesucristo llama, es ahí donde el Señor dice, sígueme, déjalo todo, no mires atrás, ¿verdad? Mantén tu mirada puesta en mí y sigue adelante. Así que ánimo a todos esos jóvenes que se están preguntando. Ah, mi hermano, es que yo soy malo para la familia. En mi ordenación se me olvidó, le di gracias a todo el mundo menos a mi familia. ¿Tú no te diste cuenta? Sí. En esa ordenación. Ay, Dios mío. No, mis hermanos, claro, mi hermano mayor Israel, que siempre está ahí para apoyarme, para escucharme. También mi hermano menor, que ya no es tan menor, ya tiene 23 años, Joel, ¿verdad? Que saben que lo quiero, los aprecio un montón y son también ellos pues los que me testimonian a Jesucristo, que es familia también. Así que a cada uno de ellos, a mis abuelos, y están en Santa Isabel, mi abuelo paterno, Salvador, abuela Marta, mi abuela Elsie, todos, ¿verdad? Toda mi familia, que muchos amores estarán conectados o se conectarán luego, pues muchas gracias por tanta ayuda, por tanta oración, por tanta paciencia, porque yo no soy fácil, y dos o tres se estarán riendo porque lo estoy diciendo, pero yo no siempre lo acepto porque no me da la gana. ¿Verdad, Candy? Mira, Candy es una de las que está contenta. Nada, damos gracias a Dios porque es bueno y porque su don, ¿verdad?, pues se derrama sobre cada uno de nosotros, su amor sobre cada uno de nosotros. Bien, pues antes de la bendición, porque si lo dejamos nos van a agarrar aquí. Y la oración final y la bendición.
¿Cuántas semanas tiene que esa puerta no se abre? Ay, bendito, desde que todo esto empezó, yo perdí los días, como una vez yo dije, yo no los cuento. Pues a Miki que se prepare porque vamos a salir por ahí. Ajá. Sí, porque hay que salir por la puerta. Vamos a salir por ahí por la puerta. Sí, en precisión, vamos a la oración. Él le gusta inventar mucho. Bien. Oremos. Saciados con el pan del cielo, te suplicamos, Padre, que imitando el ejemplo de San Felipe, anhelemos siempre el alimento que nos da la vida verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. En la alegría del Señor podemos ir en paz. Demos gracias, gracias a Dios. Dios. También para nosotros. Si ustedes ven a Jesús en nosotros, pues yo específicamente pues lo veo a Él en cada uno de sus vidas, de sus pasos y de su familia, de cada uno de ustedes, de su servicio. Así que muchas gracias. Dios los bendiga. La bendición presencial. Me dice que les dé la bendición presencial. ¡Presencial, la primera!
Señor les bendiga a ustedes, bendiga a su familia, bendiga cada uno de sus sueños, de sus metas, para que puedan seguir siempre adelante, siendo iglesia joven de Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén! Mira qué cosa linda. Tiene los colores de la diosa, sí. Ajá. Amarillo, azul y anaranjado. Gracias. Ah, oh, mira qué nariz. Muchas gracias. Gracias. Ay, no. ¿Esta es de Edna o esta es de las de acá? Esta es de acá. Es un poquito más grande, pero fue. No, yo. Muchas felicidades. Gracias. De parte de Edna y mío. ¿Se quedó a disfrutar? ¿Se puede? ¿Se puede sacar? No, no, no se puede sacar. Mire, para que no se quede, que lo llevo a los seminaristas. Exacto, querido. La dieta se fue. ¡Oh! Pero lo compartimos. Que el pueblo quiere ver. Sí, esa es para apuntalar la cuarentena. Gracias. ¡Opa! La foto con 7 pies de vista. No se preocupen. No, se pueden seis. Ahí mismo. Con 6 pies. 1, 2 y 3. ¡Hey! Párense todos ahí. Dele ejemplo. No se preocupe. ¿Qué? ¿Cuánto falta para que lo metas preso? Treinta y... Todavía estás bien. Está bien, pa. Dile.
¡Viene! ¡Otra vez! ¡Una, dos y tres! ¡Viene! ¡Bulla, bulla, 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 bulla! ¡Eso es, eso es! ¡Ey! Cántenle algo ahí en vivo. Cántenle algo ahí en vivo al padre. De la manga, de la manga. No, ellos. Bueno. Hasta aquí estamos. Gracias, mi gente, por quedarse aquí en esta celebración de nuestro querido Padre Javier. El Señor les bendiga a todos ustedes y que bendiga esa vocación, ese sacerdocio a Padre Javier. Bendiciones.